¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en un rinconcito de la costa oaxaqueña y, para ser exactos, en este crucero principal que nos conecta a un punto esencial. Vamos a conocer el día de hoy una notificación muy especial, pero ¿quién mejor que Brenda para comentarnos al lugar donde nos dirigimos y donde nos encontramos en este momento, Brenda? Hola, buenas tardes. Pues ahorita nos encontramos en Puerto Escondido y Mazunte, en un lugar llamado La Culebra. La Culebra nos conecta hacia San Bernardino y San Bernardino de igual manera nos conecta hacia el fraccionamiento Las Parotas. Las Parotas, pues ahorita es un fraccionamiento que apenas se aperturó y cuenta con lotes de 200 metros cuadrados en adelante, mensualidades muy accesibles, a un plazo igual muy accesible. Pues comentarle a la gente que nos está viendo que este es un recorrido especial lleno de mucha vegetación, áreas naturales totalmente, y pues el camino ahorita lo van a ubicar ustedes a través de las cámaras, pero principalmente vamos a recorrer cada punto estratégico para que usted al momento de querer venir sepa cómo llegar a esta notificación, Brenda. Así es, todo el camino es un recorrido de muchas áreas verdes, mucha vegetación, mucha naturaleza, y de igual manera pues pasaremos por un río. Ahorita el río pues tiene demasiada agua y pues el río igual nos conecta, está junto con el fraccionamiento. Pues vamos a conocerlo. Amigos, acompáñenos a esta notificación Las Parotas. Vamos al siguiente punto. Nos encontramos, amigos, desde otro punto, ubicados justamente aquí en San Bernardino, Cozualtepec, un lugar muy pintoresco que tiene una característica muy especial, pero qué mejor que Keila para comentarnos referente a este lugar y lo que esta comunidad ofrece para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, este es un lugar del acceso para el fraccionamiento Las Parotas, en el cual encontramos los servicios del kinder, primaria, servicios de agua, de luz. Es un lugar muy tranquilo en el que podemos observar la naturaleza. También festejamos el 20 de mayo a la Virgen la Asunción y tenemos fecha también de fiesta en el mes de agosto. Tenemos servicios básicos, como bien lo comentas. Comentarle a toda la gente que aquí encuentran pues una primaria, un lugar para comprar algunas cuestiones, tiendas, también comunicación a través del transporte que por aquí pasa, ¿no? Es correcto, aquí pasa es el transporte urbano que nos lleva al fraccionamiento a orilla principal. Pues muy bien, amigos, esta es la comunidad de San Bernardino, un punto referente para que usted cuando venga a la notificación Las Parotas recuerde ubicar la calle Las Palmas y sobre todo esta avenida principal que nos conduce hasta Las Parotas. Vamos a continuar caminando rumbo a Las Parotas. Vamos. Perfecto, amigos, nos encontramos ahora sí en la notificación Fraccionamiento Las Parotas, un lugar que sí o sí debes de conocer. Y por supuesto, comentarle a todos nuestros amigos las facilidades y lo que ofrece Fraccionamiento Las Parotas, pero antes voy a presentarles a alguien que nos va a acompañar en este recorrido. Jenny, qué gusto saludarte en esta ocasión. Muchas gracias, igualmente Aldo, un gusto haber estado aquí con ustedes para compartir también la información de este precioso fraccionamiento que tenemos a la venta. Comentarle a la gente las ventajas de adquirir un lote, de ser dueño de una notificación y sobre todo pues adquirir un terreno propio, Jenny. Sí, claro, mira, en este fraccionamiento pues lo que nosotros brindamos más que nada a las personas pues es el contacto que tiene con la naturaleza, ¿no? La tranquilidad, si ya están cansados a veces las personas, digamos, de estar dentro de la ciudad y quieren más tranquilidad, más naturaleza, más frescura y no estar rodeado a lo mejor de muchos edificios, pues nosotros esto es lo que les podemos brindar en este bonito fraccionamiento. Muchísimas áreas verdes, dejamos dos espacios de áreas verdes, un área recreativa en el lado del río, que ahorita lo vamos a poder ver, y pues más que nada eso, ¿no? De que puedan venir y construir con el espacio, pues ahora sí que el espacio que ustedes quieran y ustedes están pensando, ¿no? Ideal justamente para familias, como le comento, dejamos una zona recreativa donde podemos realizar picnics, carnitas asadas, a lo mejor voleibol, algunos partidos de fútbol muy cerca del río. Es un espacio muy natural, ¿no? Es muy fresco, la verdad, tenemos zonas
zonas, zonas planas, zonas semiplanas, unos cerritos también contamos por ahí que tienen una vista espectacular también para el fraccionamiento. Entonces les ofrecemos todo esta, este contacto con la naturaleza, muy una frescura increíble. Como pueden notar, hay demasiados árboles, árboles de parotas, que son los ideales, que por eso mismo también le pusimos el nombre al fraccionamiento, las parotas, porque tenemos varias parotas en este lugar, y pues es más que nada lo que podemos ofrecerles. Definitivamente una empresa socialmente responsable, amigos, que está en pro de la ecología, el sembrar árboles y sobre todo tener este embellecimiento que buscamos, un contacto con la naturaleza, lo dijo correctamente Jenny, y un lugar donde usted puede venir y disfrutar de un ambiente agradable, totalmente despejado del bullicio de la ciudad y, por supuesto, un lugar donde usted tiene que conocer, porque realmente ofrecen una vista increíble. Estamos aquí, escuchamos los pájaros cantar, escuchamos pues el viento y sobre todo lo fresco del lugar que mencionabas correctamente, un lugar donde pues respiras aire puro y sobre todo tienes ese contacto que en algunos lugares se ha perdido, lo natural, Jenny. Sí, claro, nuestro propósito básicamente siempre, como en el fraccionamiento Las Parotas, como en todos los fraccionamientos que tenemos, ha sido lo principal la reforestación. No sabemos el problema en el medio ambiente que tenemos, nosotros nos encargamos siempre de reforestar, de sembrar. Por ejemplo, en este fraccionamiento sembramos en todas las calles, digamos que así es una fácil forma de identificar dónde tenemos calle, es porque sembramos arbolitos a cada 10 metros, tenemos arbolitos jacarandas, tenemos lo que es el morro, más que nada lo del tecomate, tenemos de ciruelos, tenemos primavera, árboles que pues nos benefician, ¿no? A uno como ser humano pues siempre es importante todo esto y nosotros somos los que nos encargamos siempre de darle tanto como lo mejor al medio ambiente como lo principal, que son nuestros clientes, ¿no? Entonces, nuestro fraccionamiento, la mayoría de nuestros fraccionamientos, siempre nuestra prioridad ha sido reforestar. Entonces, eso es lo que siempre hemos mantenido a pie de todos los fraccionamientos. El embellecimiento de los espacios, amigos, es un tema muy especial que la verdad lo vemos en muy pocas notificaciones y sobre todo en muy pocos lugares. Sabemos que para poder encontrar un lugar con estas características, no donde quiera, tiene usted que aprovechar, darse la oportunidad de venir. Y bueno, lo mencionaba correctamente, señaléticas muy bien ubicado, cada lote tiene su propio poste, así que usted puede identificar en qué manzana, en qué área, en qué lote se encuentra, y lo principal, que ya todas las calles están señaladas. Entonces usted viene a conocer, ellos les proporcionan un plano que están viendo ustedes ahorita en imágenes y puede ubicar directamente, o si es que algún asesor o alguien viene con ustedes directamente, pues es más fácil, ¿no? Sabemos que la ubicación o los referentes es un punto también muy importante, ¿no, Jenny? Sí, así es. Nosotros entendemos que es una notificación un poquito grande, entonces más que nada nos si no hay alguien que a lo mejor pudiera venir a enseñárselos o mostrarle nuestros lotes, nuestros fraccionamientos, pues por eso básicamente, igual como lo comentó, pusimos señalética donde está el nombre de la calle, y en los postes pues ubicando más que nada donde es la manzana y el número, ¿no?, del lote, que es lo importante. Igual si algún cliente pues llega a comprar, pues ya sabe fácilmente cómo cercar su lote y sin ningún pierde, ¿no?, de que a lo mejor se meta en algún detalle por ahí. Entonces es lo que nosotros les ofrecemos. La verdad es que están muy bien ubicados, están bien con las medidas y colindancias, manejamos lo que son las mojoneras y pues aparte los postes, ¿no?, de dónde a dónde es el terreno, y pues obviamente tengan una visión de que cuánto es lo que abarca, porque pues tenemos algunos lotes de 200 metros cuadrados, unos un poquito más grande, un poquito más chico, pero pues así más o menos dimensionan, ¿no?, también el tamaño de su construcción, de su casa, de su casita a lo mejor, y pues ya lo visualizan un poquito más profundidad. Los beneficios definitivamente de adquirir un terreno propio son muchos, ¿no? Es una inversión segura, 100% sabemos que eso sí es un hecho, y también que los terrenos, la plusvalía, el crecimiento
vaya, tú lo compras ahorita en una cantidad y posteriormente pues tiene otro costo, ¿no? Entonces, la mejor inversión es un terreno hoy por hoy, Jenny. Sí, sin duda. Nosotros sabemos que poco a poco también nosotros en Puerto Escondido vamos creciendo. De hecho, aquí en la población, como pudieron ver a lo mejor en el video inicial, se logran ver varias casitas, ya varios lugarcitos donde la población ya se viene, digamos, acercando, o a lo mejor de lo más alto viniéndose para acá. Aquí cerca, por ejemplo, bueno, aquí estamos ubicados en la comunidad del Tecomate, aquí adelantito ya está su cancha de usos múltiples, tienen también su capillita, su delegación. Entonces ya estamos dentro de la zona urbana, digamos, ¿no? O sea, ya se va poco a poco poblando. No, o sea, el espacio a lo mejor sí es muy natural, se ve un poquito, digamos, solo, pero pues es porque también estamos en contacto con el río, ¿no? Cerca, pero la comunidad o las personas, la población, ya está aquí alrededor. Tiene, por ejemplo, pasa el transporte público, que siento que es algo muy importante. Ya es fácil el acceso, ¿no? Para llegar a lo mejor a Valdeflores, para llegar al Tecomate, para llegar a lo mejor a San Bernardino, que es el pueblo que está más cerca, ¿no? Aquí de la comunidad. Y ya bien, o a Santa Elena, donde posiblemente de ahí se toma a lo mejor otro colectivo, a lo mejor otro transporte para llegar a San Francisco Cosualtepec, que es el segundo pueblo, digamos, más cerca aquí del fraccionamiento. Bien, amigos, estamos en este lugar especial también, un río que pasa en la comunidad de Tecomate, un lugar que se encuentra muy cerca de esta lotificación. Jenny, comentamos a la gente el punto esencial del contacto con la naturaleza y sobre todo de estos lugares especiales que tienen muy cerca de fraccionamiento Las Parotas. Muy bien, como bien lo comenta, este es el río principal con el que cuenta el fraccionamiento. Enfrente al río que comentamos, pues este es el río que nos divide entre Valdeflores. Este es el paso para llegar a la comunidad del Tecomate, y un poquito más adelante es donde nos encontramos en el fraccionamiento. Ahorita, pues la verdad, como pueden ver, estamos en un lugar tan precioso y muy natural, que es lo que comentamos desde un inicio, como la esencia, ¿no?, del fraccionamiento, que es estar rodeado de la naturaleza, con muchos árboles, con este río, pues, con demasiada flora y fauna, ¿no? Entonces este es uno de los puntos muy importantes o favorecientes hacia nuestro fraccionamiento. Pues muy bien, comentarle a la gente que se encuentra muy cerca del fraccionamiento Las Parotas, un lugar natural y, como bien lo dice Jenny, el contacto directo con la naturaleza. Muy cerca de nuestro fraccionamiento está este río denominado el Tecomate, que por supuesto es también un lugar referente para que te ubiques antes de llegar al fraccionamiento Las Parotas. Amigos, continuamos en esta plática interesante con Jenny de Inmobiliaria Puerto Escondido. Y nos encontramos, por supuesto, en Cosualtepec, en el Cerro de los Tecomates, el lugar denominado así por este fruto en particular. Amigos, comentarles que es de donde las vasijas de jícaras, para algunos que no conocen, es de donde se realiza la vasija de la jícara. Y también nos comentaban, quizás para la siembra, tener una medición correcta o ocuparla para poder colocar ahí el maíz o lo que se vaya a sembrar en la región. Jenny, comentarle a la gente que pues lo que encontramos aquí, vaya que es magnífico, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que en este fraccionamiento nos llegamos a encontrar bastantes árboles, así como en este caso lo que ocupamos para las jícaras. Yo, de hecho, en la casa tengo una. También ocupamos sembrar bastantes árboles, pero sobre todo encontrarnos, ¿no? O sea, en este caso nos encontramos lo que son las parotas. Como bien dijimos hace rato, el nombre del fraccionamiento vino a partir de eso, porque nos encontramos con demasiadas parotas en este lugar tan precioso, y también pues varios otros árboles, como son el tabachín. Nos encontramos también con uno que se le llama el tololote, y varios otros árboles que también tenemos aquí en la zona, y pues algunos que son también de fruta, ¿no? Así como también nosotros los que reforestamos, pero pues más que nada lo que podemos encontrar, ¿no?, en este lugar tan natural que está cerca del río también, que es algo que también nos ayuda y nos
pues sí, nos ayuda más que nada al tiempo de sembrar, porque es un lugar muy húmedo, cualquier arbolito que se pueda llegar a sembrar también le ayuda mucho. Ahora más que nada aprovechar en temporada de lluvia, donde es cuando los arbolitos pegan y pues ya durante todo el año pues ya la cantidad de agua a lo mejor es un poquito menos, pues el arbolito ya creció, y más que nada con la humedad de aquí del suelo, de la tierra, pues es lo que ayuda también a que crezca más. ¿Cuántos beneficios, amigos, encontramos en fraccionamiento de Las Parotas? Pero nos vamos a ir a los más concretos. Números, checar el punto de las mensualidades, el punto de la apertura. ¿Cuánto me sale adquirir un lote aquí en fraccionamiento de Las Parotas, Jenny? Sí, claro. Ahorita por preventa estamos manejando el precio de 60 mil pesos de contado. Nosotros lo manejamos a 6 meses sin intereses, 60 mil pesos. O bien se puede dar, digamos, 10 mil pesos mensuales, ¿no? También nosotros le damos la oportunidad de dar 2,500 mensuales a 36 meses, que son 3 años. Hablando de lotes de 200 metros cuadrados, pues obviamente el precio por metro cuadrado es de 300. Y las anualidades son de 10 mil pesos, ¿no? Entonces un lote a 3 años saldría en 90 mil, o bien pues sus mensualidades, ¿no? Como lo comentaba, de 2,500. Esos son en todas las zonas, excepto la zona del río, que es donde tenemos unos lotes un poco más grandes, de 1,048 metros cuadrados más que nada. En esos tenemos el precio de 500 el metro cuadrado, porque tenemos el compromiso a 6 meses o máximo 1 año meter el servicio de agua y de luz. Aquí enfrente pasa ya la línea de luz, entonces nosotros nos vamos a comprometer nada más a meter los servicios de agua y luz a esos terrenos, igual listos para la instalación. Del lado izquierdo estamos ahorita trabajando en lo que es el pocero, pues obviamente ahorita por las lluvias, obviamente pues va a tener mucha agua ese pozo, ¿no? Entonces una vez en tiempo de seca ya vamos a ir profundizando a ver hasta qué profundo va a llegar el pozo para poder abastecer a todos los 8 lotes que tenemos con frente al río, y esos son en 500 el metro cuadrado. Vaya que hay opciones para todos ustedes. Realmente sabemos que la economía pues forma o funge como una parte principal en la sociedad, y lo importante es tener esas accesibilidades, saber que se encuentra con mensualidades mínimas y sobre todo con los costos mínimos de inversión, donde usted hoy por hoy puede adquirir su patrimonio. Piense en formar el patrimonio de su familia, piense en construir su casa, piense en venir aquí a Fraccionamiento Las Parotas y sobre todo a construir en un lugar totalmente alejado de la ciudad y con esta bella vista que realmente nos sorprende a todos nosotros que estamos haciendo este reportaje especial, porque volvemos a mencionarlo, alejado de la ciudad, con esta frescura y con este ambiente tan particular, vaya que te dan ganas de venirte a vivir ahora mismo. Pero no dejes pasar esta oportunidad. Contacta a uno de los asesores para que puedas tener más información, y sobre todo ellos te van a brindar la información necesaria. Ellos cuentan con la información oportuna para comentarte cuáles son los requisitos para adquirirlo y cuáles son los costos que se manejan. Sí, claro que sí, nosotros vamos a estar al pendiente. Igual para mencionarles que los primeros 20 lotes van a contar con acta de posesión gratis. Nosotros, ya sea de contado o de crédito, nosotros nos vamos a hacer cargo de pagar las actas de posesión en la venta de los primeros 20, 25 lotes. Entonces nosotros vamos a estar también al pendiente, brindándoles toda la información que necesitan, trayéndolos más que nada al fraccionamiento y puedan verlo también ustedes personalmente, ¿no? Que es donde ustedes van a terminar enamorándose de nuestro fraccionamiento. Recuerden, amigos, Desarrollo Inmobiliario Puerto Escondido, el mejor lugar de inversión y sobre todo el mejor lugar donde usted puede acercarse. Tienen muchas opciones, pero esta en particular es una de las más importantes. Lotes muy económicos desde 60 mil pesos, con las promociones que nos están mencionando, las mensualidades y, por supuesto, con lo que nos acaba de decir Jenny, acta de posesión a los 20 primeros lotes, ¿no? Claro que sí, nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos en todo momento, igual los recibos, contratos, todo en la oficina, pero todo directo y seguro. Amigos, no lo piensen más, Inmobiliaria Puerto Escondido y sobre todo Fraccionamiento Las Parotas los esperan para hacer una inversión oportuna y a tiempo, y sobre todo hacer tu patrimonio, tu casita en la naturaleza.